Bobby? Bobby? Hey, ¿dónde está él? ¡Ay, coño! ¡Ay! ¿Dónde está el cartero? ¿Dónde está la correspondencia? ¿Dónde está? Papi, ¿qué tú haces aquí? ¡Ay! ¡La correspondencia! ¡La correspondencia! ¿Dónde está el cartero? ¿Dónde está papi, el cartero? Papi, relájate. El cartero viene en 2 horas. ¿En 2 horas? Claro. Pero fíjate lo que te voy a decir. Yo estoy en cola en la puerta de la casa desde anoche. Así que lo que traiga el cartero es para mí nada más. Papi, ¿pero quién te dijo que yo estoy esperando algo del cartero? A mí no me interesa. ¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué tú estás así vestida tan bonita? ¿Dónde tú vas tan temprano? Voy a My Cosmetic Surgery. Abre a las 8 de la mañana. Pero, Imaray, ¿cómo tú vas a ir a My Cosmetic Surgery si nosotros no tenemos ni para comer? Si precisamente yo estoy aquí de cola esperando al cartero a ver si nos llega el cheque, la ayuda del gobierno, Imaray. Pero aparte de eso, ¿qué tú te vas a hacer a My Cosmetic? Papi, no sé. Ya, yo resuelvo algo. Bueno, está bien. Conmigo no cuente. Yo me quedo esperando aquí el cartero en la puerta de la casa. Mi vida, vamos conmigo, no te preocupes. De todas maneras, el cartero va a ir al buzón, te lo va a dejar ahí bajo llave. Eso no te lo va a dejar aquí en la puerta. ¿No me lo trae a la puerta? No, te lo deja en el buzón. Bueno, está bien. Vamos para allá. Pero fíjate lo que te voy a decir. Yo solamente tengo $11 para My Cosmetic. Yo no tengo más dinero. No te preocupes. Bueno, está bien. Vamos para allá. Vamos, tira todo eso ahí. Dale, vamos. Vamos. Imaray, atiéndeme. Imaray, atiéndeme. Mírame, que yo soy tu marido. Imaray, por favor, atiéndeme. Pero, papi, ¿qué? Yo lo único que te quiero preguntar es si esto aquí adentro me va a costar más de $11, porque yo no tengo más dinero. Y gracias a que le rompí la alcancía a mi sobrina, que la muy descarada en la fiesta pasada de fin de año me robó 2 cuares. Y cuando estábamos haciendo el brindis, aprovechó y me engañó, para que lo sepas. Mi vida, yo no puedo creer que tú marques las cuoras. ¿Cómo tú sabes que esas cuoras eran tuyas y no de ella? Bueno, porque eso es un vicio que tengo, es una manía. Porque yo en Cuba una vez le rompí la cabeza a pedrear a mi sobrino. Sí, a un sobrino que tengo allá, porque me había robado una peseta de 40 centavos. Y eso que yo sabía, el año de fabricación y todo, pero no se lo pude demostrar. Y desde entonces yo cuento y marco las pesetas. Mira, papi, vamos a hacer una cosa. Déjame entrar a mi sola, quédate aquí, porque si no le vas a caer a pedra a todo el mundo allá adentro. No, pero espérate un momento. Dime la verdad, ¿me va a costar más de $11? Bueno, papi, un poquito más. Bueno, yo voy a buscar 2 piedras por si acaso. Espera. Ay, yo no puedo creer esto. ¡Ay, qué castigo! Dale, camina, que ya las tengo aquí. Vamos. Papi, ¿en serio? 2 piedras por si acaso. Guárdala, porque no te dejan entrar con piedra. Ya está, vamos. ¡Ay, Dios mío! Sí, señorita, esas son las únicas 3 cositas que yo me quiero hacer. 3 cosas. Un momentico. Señorita, una pregunta. Esas 3 cositas que dice ella, ¿cuánto me va a costar? No le haga caso, señorita. Está tranquilo, papi. Mire, cobre con estas 2 tarjetas. ¡Ah! ¡Pero tú tenías dinero! Y no me lo habías dicho. ¿De dónde tú sacaste ese dinero? Bueno, papi, ese dinero me regaló un tío mío. ¿Un tío tuyo? ¿Del extranjero? Bueno, del otro extranjero, quiero decir, porque ya aquí nosotros también estamos en el extranjero. Papi, un tío mío de aquí. ¿Un tío tuyo? Y viene acá. ¿Y cuánto dinero te dio? $2,400. ¡$2,400! ¡Somos ricos! ¡Somos ricos! Bueno, papi, la verdad es que fueron 1.200 para mí y 1.200 para ti, porque él a ti también te quiere. ¿Tu tío también me dio $1,200 para mí? ¿Y verdad? ¿Pero cómo ese tío tuyo sabe el número de cuenta mío? ¿Cómo se llama ese tío tuyo? Yo lo conozco, es del campo. Mira, papi, ese tío se llama... el tío Sam. ¿El tío Sam? Yo conozco a Lolo, a Bartolo, pero... ¡Imaray! ¡Imaray, párate ahí! ¡Párate! Que si a mi sobrino en Cuba le rompí la clavícula con una piedra, a ti por esto te voy a romper otra cosa. ¡Imaray!